Hello, Moto. Hoy es jueves de Throwback. Y el día de hoy en el estudio tenemos a la clásica GameCube, una de mis consolas favoritas de Nintendo. En esta ocasión vamos a conocer su historia y también recordar algunos de los mejores títulos que salieron para esta consola. Así que bienvenidos al segundo episodio de La Máquina del Tiempo Tech. Así que vamos a jugar. Para la época de 1999, la compañía Nintendo estaba buscando la manera de poder recuperar el territorio que perdió con la Nintendo 64, ya que la compañía PlayStation se había adueñado prácticamente de todo el territorio de los videojuegos. Y ahí es en donde ya comienza a idearse lo que hoy en día conocemos como GameCube. En primera instancia, esta consola se llegó a llamar Project Dolphin. Ese fue el nombre que recibió cuando se presentó el prototipo ante la prensa, y ya luego pasó a llamarse StarCube. Para el desarrollo de esta consola, Nintendo buscó el apoyo de compañías como IBM y también ArtX. IBM ayudó a la compañía en la fabricación del procesador central, y ya ArtX le ayudó a Nintendo con el desarrollo del sistema de procesamiento gráfico. La consola en sí estaba planificada para lanzarse en el 2000, pero Nintendo quería hacer que esta consola se pueda conectar a internet, y por eso hizo un cambio de planes y pospuso el lanzamiento. Y el 24 de agosto del año 2000, el día previo al Nintendo Space World de ese año, Nintendo presentó el diseño y también los periféricos de la Nintendo GameCube, que es el nombre oficial que recibió esta consola luego de que se le cambiara el nombre de StarCube. El 14 de septiembre del 2001 esta consola salió para Japón, luego el 18 de noviembre del 2001 salió para Estados Unidos y también Canadá, ya luego en el 2002 esta se continuó desplegando en los continentes restantes. Como pueden ver, la Nintendo GameCube es una consola bien compacta en forma cúbica, y eso es lo que me llama la atención de esta. Esta cuenta con 4 puertos para conectar controles, lo que hace que la experiencia sí que sea divertida a la hora de jugar con amigos. A los lados podemos encontrar la ventilación de esta, y ya en la parte superior podemos encontrar 3 distintos botones. Uno para resetear la consola, otro para abrir el compartimiento para colocar los discos, y el último es para encender y apagar la consola. Algo que me gusta bastante de esta consola es que es bien simple y fácil de poder conectar, ya que solamente necesitamos conectar un cable RCA y también la fuente, o sea que es bastante simple. Algo también que llamó muchísimo la atención en aquella época es que salió en distintas versiones, por ejemplo la Indigo, la Black, la Silver y también distintas ediciones enfocadas en los videojuegos que salieron para esta consola. Cabe resaltar además que esta consola fue partícipe de aquella guerra titánica de consolas contra la PlayStation 2 y también la Xbox de Microsoft. Pero un punto en el cual Nintendo fue contra la corriente es que esta consola, en vez de optar por los DVDs normales, se fue por los mini DVD, o como le llama la compañía, Nintendo Optical Disc. Y algo que yo llegué a disfrutar mucho también es que la Nintendo Wii, la primera edición, era retrocompatible con estos mini DVD. Esta consola salió al mercado a un precio de nada más y nada menos que de $200, y con una amplia variedad de videojuegos en su catálogo, como por ejemplo The Legend of Zelda, también Super Smash Bros, que es mi favorito, Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, también podemos encontrar Metroid Prime, también podemos encontrar uno de los mejores para esta consola, que es Resident Evil 4, F-Zero GX,
Eternal Darkness, Need for Speed Underground y muchísimos otros títulos que realmente sí que marcaron nuestra infancia. Algo que llamó muchísimo la atención de esta consola es que era compatible vía cable con el Game Boy Advance. Esta consola llegó a vender alrededor de más de 22 millones de unidades y lamentablemente esta se llegó a descontinuar ya finalmente en la época del 2009. En Japón se llegó a descontinuar en 2007 y ya en Europa se descontinuó en el 2008. Pero realmente esta GameCube sí que es una de las consolas más originales que yo personalmente he visto en la historia. Bueno, gente, este ha sido el segundo episodio de La Máquina del Tiempo Tech. Como siempre, me gustaría que comentes aquí debajo si llegaste a tener una GameCube y cuál de estos juegos que mencioné anteriormente llegaste a jugar. Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.